buenas a todos y bienvenidos al modo carrera jugador con Kevin Aldo. Y señoras y señores, lo que se viene en este episodio, seguramente el episodio más largo hasta ahora de toda la serie, y luego veréis por qué. Bueno, empezamos este capítulo, este episodio contra el Leipzig, ganando con gol de Harry Kane. La dupla de Kevin Aldo con Harry Kane es brutal, es una dupla que mete muchos goles, que se dan asistencias entre sí, es completamente brutal. Bueno, ojito con el error del Bayern de Múnich, empata el Leipzig. Bueno, empezamos metiendo gol y también metiéndonos gol. Igualmente, en la Bundes vamos muy, pero que muy bien. Nos podemos, entre comillas, permitir un pinchazo, pero de todas maneras, el Bayern de Múnich no perdona. Al final de la primera parte, metemos el 2-1, gol de Thomas Müller, que ahí sigue jugando. La verdad, tiene ya una edad, baja de media, es el capitán, pero ahí sigue, la verdad, no baja el nivel, sigue aportando Thomas Müller. Bueno, pelota para Dani Olmo, viene el español, viene Dani Olmo y gol del Leipzig, empate del conjunto de Dani Olmo, del español internacional con España. Bueno, partido complicado, realmente empezamos este episodio con un partido difícil en Bundes contra el Leipzig. Pelota para el bichito, pelota para Kevin Aldo, se va el bichito, se va Kevin Aldo, el golpeo y el gol. ¡Madre mía, qué golazo! Ese golpeo de Kevin Aldo, el primero del episodio. ¿Cómo le pegó? Bueno, cómo viene el larguero, rebotó. Bueno, realmente cerquita creo que de la línea, ¿no?, que separa el gol del no gol. Pero bueno, golazo de Kevin Aldo con potencia, con violencia, ese golpeo del bichito. Fijaos aquí el pase que fue muy bueno, luego el recorte aquí también. Y el golpeo que, bueno, la verdad, o sea, no fue por poquito, realmente entró por bastante. Pero fijaos aquí el golpeo, que un poquito más y se va fuera o directamente es larguero y fuera. Fijaos aquí que justo dio para que entrara. Bueno, pelota del Bayern de Múnich, que van a por el 2-4. Cuero para Kevin Aldo, ojito que la recupera. Viene Kevin Aldo, el golpeo y el gol. El segundo de Kevin Aldo, el cuarto del Bayern de Múnich. 4-2 el Bayern de Múnich, que va a ganar al Leipzig. Un partido que ya más o menos esto decide la Bundes. El Leipzig, a ver, queda todavía Bundesliga, pero el Leipzig era uno de los equipos que estaban ahí peleando por ganarla también. Y ya con esta victoria, pues, nos distanciamos un poco más de ellos. En Bundesliga vamos como un auténtico tiro, señores. Eso es completamente evidente. Hemos tenido pinchazos y tal, pero vamos francamente bien. Aquí tenemos los cuartos de final de la Champions, que van a ser contra el Benfica. También hay un Roma-Milan, un Wolfsburgo-Manchester City y un Real Madrid Sporting de Lisboa. ¿Os imagináis que por lo que sea pasamos a semifinales y nos toca el Sporting? Es que sería, bueno, de película, eso sería cine totalmente. Bueno, señores, ida contra el Benfica en nuestro estadio, en el Allianz Arena. Y fijaos el ataque que tenemos, qué brutalidad, con Kevin Aldo, con Musiala, con Sané, con Harry Kane. Es que tenemos, yo creo que el mejor ataque de Europa, o de los mejores, claramente. Es que tenemos a dos con 90 de media, a otro en banda que es el Golden Boy y a otro que es muy bueno, que es Leroy Sané. Bueno, empieza el partido, señores, empieza la ida de cuartos de Champions. Cuero para Rafa, pelota para Arthur Cabral y gol del Benfica. Bueno, como nos eche el Benfica, señores, esto ya es sí que de película total. O sea, ya el año pasado nos gana la Liga Portuguesa, nos amarga la vida en Portugal el Benfica. En fase de grupos nos ganan los dos partidos y aquí, como nos echen en cuartos de Champions, ya va a ser tremendo. ¡Qué cantada de Manuel Neuer, por favor! ¡Qué cantada del alemán! Bueno, pelota de Kevin Aldo, que está realmente picado. Está chinado Kevin Aldo, va Kevin Aldo, va el bichito, prepara el golpeo y golazo brutal que limpia las telarañas de la portería del Benfica. 1-1 Kevin Aldo, que estaba muy picado, estaba muy caliente Kevin Aldo, porque decía, no puede ser, otra vez esta gente, que además es que, bueno, pues saben que Kevin Aldo es del Sporting de Lisboa, evidentemente saben que esto le duele, y bueno, evidentemente Kevin Aldo no se iba a quedar de brazos cruzados. ¡Qué gol! ¡Qué golpeo de Kevin Aldo con pierna derecha! ¡Brutal el golpeo del bichito! Bueno, señores, empata el Bayern de Múnich, minuto 90, última del partido. Viene Kevin Aldo, cuero del bichito,
Viene Kevin Aldo al larguero. Y ojo, porque el rechace era para meter gol. El 2-1 lo falla y nos vamos a la vuelta en el Estadio Daluz con empate. Madre mía, lo que nos está costando ganar al Benfica, señores. Esto no puede ser. O sea, somos el Bayern de Múnich, tenemos un equipazo y el Benfica se nos atraganta. Es que en este modo carrera jugador al juego le ha dado la gana que el Benfica sea aquí el Manchester City. Bueno, fijaos, ahora en banda Kolo Muani, 87 de media, es que el ataque que tenemos, ya no de titular, sino en el banquillo también es brutal, porque es que en el banquillo tenemos, creo que a Coman todavía, no sé si se fue finalmente en invierno, fijaos que no lo recuerdo, creo que finalmente no se fue, en cualquier caso tenemos a Leroy Sané y tenemos una delantera en el banquillo brutal, ojito porque arranca la moto Kevin Aldo, se va Kevin Aldo, viene el bichito, ojo Kevin Aldo, y la para el portero, pero ¿esto qué es? Ya estamos en la vuelta de cuartos y el Bayern que no logra romper el empate. Ojito con esta jugada, buen pase de Harry Kane, arranca la moto el bichito, va Kevin Aldo que nadie lo para, viene Kevin Aldo como un avión. Gol, 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 gol de Kevin Aldo, 0-1, gol del Bayern de Múnich. Y aquí Kevin Aldo lo celebra así porque sabe que esto, pues bueno, le pica un poco la afición del Benfica. No es que tenga nada contra Cristiano, pero ya como la temporada pasada celebraba así Kevin Aldo, pues evidentemente lo celebra así para caldear un poco el ambiente. Como cuando metió gol contra el Liverpool, que lo metió así también. Que lo celebró así también en Anfield. Porque, bueno, él sabía, él es consciente de que Kevin Aldo, bueno, de que Cristiano Ronaldo, perdón, jugó en el United y bueno, tuvo rivalidad con el Liverpool. En cualquier caso, gol de Kevin Aldo que rompe el empate en la eliminatoria y el Bayern de Múnich que se mete por la mínima en semifinales de Champions, pero ahí está. Hicimos una fase de grupos muy mala, nos metimos de rebote en un grupos con el Benfica, con el AEK Atenas, con el Rangers, pero fijaos, en semis de Champions, señoras y señores, bueno, nuestros rivales, pueden ser el, porque ya os lo digo, el Milan, el City y el Real Madrid. En cualquier caso, el más fácil sería el Milan, ¿no? Porque el City y el Madrid, obviamente, pues son top, lo más top ahora mismo. Por lo tanto, lo cierto es que podemos meternos en la final de la Champions, tras una Champions que ha sido rara, cuanto menos. Fijaos el regate de Kevin Aldo, qué brutalidad, viene Kevin Aldo, madre mía, cómo está el Golden Boy, viene Kevin Aldo, ojito con el recorte, el golpeo y el gol, madre mía, qué inspirado está Kevin Aldo, señoras y señores, que por cierto, lo vuelvo a recordar, en el episodio pasado subí la dificultad definitiva, la más alta del juego, no se puede subir más la dificultad. Bueno, señores, ojito, jugada del Bayern de Múnich, qué bonita está quedando, qué bonita está quedando. Gol de Kevin Aldo. Bueno, me encantó la jugada, cuando meto goles así en jugada, que yo realmente la empujo o solo tiro, realmente me gusta incluso a veces más que meter yo un golazo, porque es más complicado jugar con la máquina que meter gol yo solo. O sea, realmente muchos goles que veis los meto yo solo porque me los fabrico yo solo, pero realmente que la máquina te regale el gol, bueno, al menos en mi caso, no suele ser muy habitual. Y aquí fijaos, me la dieron, tiré con la izquierda, un tiro realmente no tan bueno y acabo metiendo gol. Fijaos aquí, otra jugada muy buena del Bayern y cómo me la pone, creo que es Musiala con música. Me la pone con música, ¿eh? O sea, bueno, creo que es Musiala o Sané, creo que es Musiala. Bueno, gol de Kevin Aldo, hat-trick de El Bichito. Es que me encantó este gol también porque el pase que me mete Musiala es brutal, me lo pone con música ese pase. O sea, me encantó cómo me pone el pase Musiala. Me encantó que, como en el gol anterior, la máquina, los jugadores de mi equipo, bueno, colaboren conmigo. Fijaos el pase, qué bonito. Y otro gol con pierna izquierda. Bueno, al mismo palo igual. Gran gol de Kevin Aldo, hat-trick del Bichito. Señoras y señores, Kevin Aldo está como un auténtico tiro, está como un auténtico rayo. Se sale en Champions, se sale en Bundesliga. Bueno, si es por él, va por el Balón de Oro. Es muy complicado, está Haaland, Mbappé, Vinicius Jr., entre otros que pueden ganar el Balón de Oro, Jude Bellingham. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta Champions. De todas maneras, aquí tenéis la clasificación de Bundes. Bueno, estamos
9 puntos por delante del Dortmund, 14 por delante del Leipzig y bueno, o sea, realmente tenemos la Bundes muy muy cerquita, o sea, si no pinchamos evidentemente vamos a ganarla. Bueno señores, aquí tenemos las semis, Milan-Real Madrid, ya ganó el Milan la ida y Manchester City-Bayern de Múnich. Nos ha tocado uno de los cocos entre el Madrid y el Manchester City, nos ha tocado el Manchester City de Haaland, que por cierto, bueno, normalmente suele ser balón de oro en la primera temporada del modo carrera. Bueno, normalmente, no siempre. Bueno, ida señores, ida de semis en el Etihad. Partido mega complicado. Bueno, ya llegar aquí para mí ha sido un auténtico logro, teniendo en cuenta lo que había sido la fase de grupos. Ahora, por equipo, realmente debemos estar aquí. Y también, no es que debamos, pero podemos estar en la final de la Champions. Bueno, qué falta aquí sobre Kevin Aldo, qué fea. Que yo por aquí, por un momento, pensé que se había lesionado Kevin Aldo, porque nunca se había lesionado, pero bueno, finalmente no fue así. Entrada de Julián Álvarez. Es que fijaos, se fue tocado y dije, hostia, lo mismo se me lesiona. Bueno, en cualquier caso, en minuto 63 casi de partido, pelota para Kevin Aldo, viene el bichito, ojito porque no ha pasado mucho en el partido. Viene Kevin Aldo, el golpeo, se va por arriba, un partido donde está pasando muy poquito. Viene el Bayern de Múnich, la pone Harry Kane, creo que es para Musiala, ojito, esta es Musiala, pelota para Kevin Aldo, ojito al gol. ¡Golpeo! ¡Qué paradón de Ederson! ¡Qué paradón del portero del Manchester City! Y justo después de este tiro, yo me quedo totalmente asombrado. Sale Kevin Aldo del campo para que entre Kaoru Mitoma. Es la primera vez en toda la temporada que me sacan del campo. Frente al Manchester City, aquí Kevin Aldo obviamente se enfada. O sea, las dos más peligrosas del Bayern han sido por él. ¿Y le sacan del campo? Bueno, por cierto, fijaos aquí el City con Toni Kroos. Bueno, tiene un equipo brutal el Manchester City, obviamente. En cualquier caso, no sentó nada bien a Kevin Aldo que lo sacaran del campo. Bueno, sustituido. Es la primera vez en toda la temporada y no por cansancio, ¿eh? O sea, me sorprendí. Es verdad que no estaba siendo un buen partido, pero tampoco era para sacarlo del campo. Bueno, vuelta contra el City. Empate a cero en la ida y ahora, señores, en casa, con un solo gol, 1-0, por ejemplo, ganamos. Tenemos que ganar. Y si ganamos, estamos, señoras y señores, en la final de la Champions. Bueno, ojito, empieza el partido, pelota para el Manchester City y viene O'Reilly, el golpeo que se va fuera, ojito, porque ese golpeo, si va a puerta, yo creo que es gol porque estaba francamente bien posicionado. Pelota de Kevin Aldo, viene el bichito, arranca la moto al Golden Boy, minuto casi 70 de partido, viene Kevin Aldo, se pone casi solo frente al portero y madre mía. ¡Ojito! ¡El rechace! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Kevin Aldo, que la ha tenido por dos! Pelota del Bayern de... Bueno, perdón, del Bayern, del Manchester City. Coro para O'Reilly. Pelota de O'Reilly. El pase para Erling Braut. ¡Jalón! ¿Para dónde, Manuel Neuer? Minuto 77 casi de partido y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, señoras y señores. Sale del campo Kevin Aldo. Entra Coman. Esto no tiene sentido absoluto lo que está pasando. O sea, no tiene sentido que Kevin Aldo... ¡Ojito aquí el golpe! Bueno, el rechace. ¡Madre mía! No tiene sentido que lo saquen del campo. ¡Otra vez! ¡En semis de Champions! Bueno, muy cabrado Kevin Aldo. Pelota del Bayern. ¡Ojito que todavía puede ganar el Bayern de Múnich! Cuero para Leroy Sané. ¡El golpeo de Sané para Don Ederson! Y señores, nos vamos a la prórroga. Pelota de Colomwani. Viene el francés. ¡Viene Colomwani! ¡Madre mía! ¡Qué entrada! ¡Madre mía! ¡Qué entrada! Y ojito porque esto es amarilla. Y creo que ya incluso la roja porque ya tenía amarilla. Caboré expulsado el Bayern de Múnich con uno más en la prórroga. Es que tenemos que ganar, señoras y señores, ¿eh? O sea, se nos pone de cara. Esto con Kevin Aldo era victoria, en mi opinión. O sea, ya con la expulsión esto es victoria. Pero bueno, igualmente vamos a ver qué hacen nuestros chicos. Viene Haaland, pelota del noruego. Viene Haaland, madre mía, nadie le entra a Haaland. Viene Haaland, gol del City. Y fijaos el minuto también, os digo, vaya robo. O sea, uno de descuento y estamos en el 5. Vaya robo esto, os digo. Pero bueno, igualmente nadie le entró. Le estaban ahí como cuerpeando. Bueno, gol del City. Nos meten en la prórroga. En el ciento... Bueno, el 111 de 106. Que había... Bueno, es que era uno de descuento. Nos meten en el 6 de descuento prácticamente. Gol de Haaland, sin oposición. Ay, señores, lo teníamos, Lo teníamos francamente.
con uno más, con Kevin Aldo en el campo, esto se ganaba, en mi opinión. Qué pena, ¿eh? Qué auténtica pena esto. O sea, perdemos contra el City, un partido que yo realmente lo vi de cara. Es verdad, igualado, obviamente igualado. Pero con Kevin Aldo en el campo esto se podía ganar. Y esto la afición lo sabe, la afición está muy descontenta con el cambio de Kevin Aldo, el Golden Boy, el mejor del Bayern esta temporada. El fichaje procedente del Sporting Club de Lisboa, estaba siendo el mejor. Lo saqué del campo en los dos partidos, ida y vuelta. Es verdad, no estaba siendo un partido brutal de Kevin Aldo, pero era el único que llegaba. El único, prácticamente. Bueno, nada, señores, caemos por un gol en semis de Champions. Obviamente es un palo. Es un palazo gordo, gordísimo. Porque lo teníamos ahí, o sea, con uno más, un partido donde realmente podemos ganar. O sea, el City no fue tampoco superior. O sea, para mí, partido muy igualado. Hemos tenido ocasiones más claras que ellos. Pero bueno, nada, primera temporada en el Bayern, no está mal, semis de Champions, quedemos no con... Bueno, nos tenemos que quedar con lo positivo, ¿no? Fijaos, el Madrid que vence al Milan en penaltis y final de la Champions, Real Madrid-Manchester City. Bueno, los dos mejores equipos de Europa se enfrentan en la final. Bueno, señores, en Bundes, nada, la tenemos ganada ya, 7 puntos que le sacamos de ventaja al Dortmund y quedan 2 partidos, por lo tanto, oficialmente ya somos campeones de la Bundes. Aún así, en este partido, frente al Wolfsburgo, levantaremos el título de la Bundesliga. Toca pasar página, eso es así, toca pasar página, por lo menos en la temporada queda constancia de que llegamos a semis, caemos contra el Manchester City, que es un equipo ultra top. Y bueno, y al final, pues oye, en Alemania ganamos la Bundes. ¡Qué golazo de Kevin Aldo aquí! Lo siento si ya no lo celebro con tanta efusividad, pero bueno, en Bundes nos salimos, obviamente. Pero es que la temporada pintaba, bueno, tras el partido contra el Benfica, de poder ganar la Champions, ¿no? Porque, o sea, la sensación no era la misma que la de la primera parte de la temporada, donde sufrimos mucho para pasar a octavos de final de Champions. Bueno, ganamos al Wolfsburgo, realmente victoria, bueno, partido de trámite, porque ya teníamos ganada la Bundes, pero bueno, ya aquí celebramos lo que es el título, porque al final, pues, no lo celebramos en el partido anterior y lo celebramos ahora el título de la Bundesliga. Kevin Aldo que gana ahora sí su primer título como futbolista profesional. Pudo haber ganado un título con el Sporting, no lo logró, ni Liga Portuguesa, ni Copa de Portugal, ni Europa League. Y con el Bayern pudo haber ganado la Supercopa Alemana, no la ganó. Pero finalmente llega ahora sí el primer título de la carrera de Kevin Aldo, la Bundesliga con el Bayern de Múnich. Y aquí Thomas Müller que levanta el título de la Bundes. Un título, señores, que bueno, es muy importante. Es decir, hemos empezado ganando pues un título francamente importante de las mejores ligas de Europa. Top 3, top 4, como queráis verlo. Realmente para mí está ahí peleando con la Serie A como la tercera mejor liga de Europa, aunque bueno, eso depende de cada uno, ¿no? O sea, la opinión evidentemente de cada uno, evidentemente la mejor de Europa es la Premier, luego ya después entre España, Italia, Alemania se disputan los tres siguientes puestos. Pero bueno, ganamos, señores, la Bundesliga, que Kevin Aldo muy contento porque al final, oye, la Bundes sí que no se podía escapar. Quizá a lo mejor pedir Bundesliga y Champions en su primera temporada era mucho, pero realmente no tanto. Con el equipo que tenemos se podía competir por ganar la Champions. En fin, una pena, es que realmente uno se queda, bueno, que Kevin Aldo está tocado, obviamente, porque dice, hostia, si yo me quedo en el campo, creo que puedo ganar. Creo que puedo ganar el partido, creo que puedo llevar a mi equipo a la final de la Champions. No se dio, pero como dije antes, hay que pasar página y pensar en la siguiente temporada, señoras y señores. Bueno, el vestuario del Bayern muy contento, celebrando el título de la Bundesliga. Al final, oye, que no nos quedamos con las manos vacías, ganamos la Bundes, cuidado, que ha estado competida. Y ojito, señores, esto sí que me pilló de sorpresa. El jugador de la temporada de la Bundesliga es Kevin Aldo, totalmente merecido. Por otro lado, la temporada del bichito del Golden Boy ha sido absolutamente brutal. O sea, ha sido el mejor del Bayern de Múnich en su primer año en el conjunto bávaro en Alemania. Ha sido auténticamente brutal. Bueno, señores, segunda temporada como futbolista profesional y ya tiene tres premios individuales.
MVP de la Liga Portuguesa, Golden Boy y MVP de la Bundesliga. Y ojo, perdón, tiene dos más. Ganador de la Bota de Oro en Portugal y ganador de la Bota de Oro en Alemania. 32 goles en 34 partidos y 3 asistencias. ¡Qué números de auténtica bestia los de Kevinaldo, que pues va como un tiro por los récords de su ídolo, que es Cristiano Ronaldo! Evidentemente, para eso tiene que jugar hasta los 40 años prácticamente. Bueno, en el equipo de la competición, el 11 de la Bundes, Kevinaldo está obviamente dentro. Y bueno, como visteis antes, el jugador de la temporada de la Bundesliga es Kevinaldo, que pues oye, mira, colectivamente no ha ido tan mal, ganamos Bundes, de hecho aquí tenemos la celebración del Bayern de Múnich en las calles de Múnich, con la Bundesliga, falta ahí la Champions, porque realmente la Champions se podía haber ganado, es que insisto, es verdad que en la final nos iba a tocar el Madrid y tal, pero yo creo que se podía haber ganado la Champions, tenemos equipo para ello y la siguiente temporada vamos a intentarlo, señores, vamos a intentarlo porque tenemos equipo, salvo que vendan a los cracks que tenemos. Oye, como nos vendan a Musiala, nos vendan a De Ligt y nos vendan a dos más, ya sí que se acabó, pero es que el equipo que tenemos ahora mismo es absolutamente brutal y me da un poco de miedo la gestión del Bayern en el mercado de fichajes. Yo, ya cuando llegué, habían jugadores muy buenos que vendieron. Es verdad que luego ficharon, pero vendieron. Bueno, aquí tenemos el resumen de la temporada. Ganamos la Bundes, 12 puntos de ventaja sobre el Dortmund, el segundo clasificado. Es que es evidente una cosa, que tenemos la mejor plantilla de la Bundes, evidentemente. Y es obligatoria ganar esta Bundesliga, ¿no? La Supercopa Alemana la perdimos por detalles, fue un gol al final, creo recordar, frente al Leipzig. Una pena, fue el primer título que podía haber ganado Kevinaldo, una pena. Pero bueno, en Copa Alemana perdemos contra el Stuttgart, un pinchazo. Es que, a ver, al ser a partido único te puede pasar esto. O sea, es una pena, pero bueno, realmente puede pasar. La Copa Alemana tampoco es aquí el título más importante. Pero bueno, ya en Champions, en octavos nos toca el Liverpool, ganamos. Luego en cuartos nos toca el Benfica, ganamos también. Este partido fue muy especial porque realmente el Benfica, visto lo visto, ya lo sabéis, es un equipo que hay cierta rivalidad con Kevinaldo. Hubiera sido bonito también un Sporting Bayern en semis, por muchos motivos, también porque creo que con ese rival nos metemos en la final de la Champions. Pero bueno, por el reencuentro de Kevinaldo con el Sporting, aquí es que caemos contra el City por la mínima, gol muy dudoso ya, bueno, con el tiempo pasado de descuento, y que la Champions la gana, por cierto, el Manchester City, así que nos elimina el campeón. Bueno, 32 goles de Kevinaldo en 34 partidos y ojo, Harry Kane 23 en 34, entre los dos 55 goles. Vaya brutalidad los números del dúo Kevinaldo-Harry Kane. Bueno, absolutamente brutales. Y Kevinaldo, máximo asistente de la Bundes también, 3 asistencias, auténtico, bueno, auténtica bestia Kevinaldo en Bundesliga. Ya en Champions, no tanto, 6 goles en 12 partidos. Es que costó en Champions, o sea, en Champions ya no fue tan fácil, en Bundes. Es que, a ver, al ser tan superiores, evidentemente se nota, ¿no? Bueno, 21 años, 85 de media, eso ya para empezar, y fijaos los números, 38 goles, 14 asistencias en 48 partidos. El segundo máximo goleador del Bayern, Harry Kane, 27 goles, 3 asistencias. Bueno, números, repito, de auténtico crack, de auténtica bestia de Kevinaldo, que se ha salido. Y os digo, o sea, la mitad de la temporada, que ha sido donde más goles he metido, creo, prácticamente, ha sido con la dificultad subida. Que no he notado tanto la diferencia, honestamente. Por momentos me parecía más complicada la otra, y no estoy de broma. Pero bueno, aquí tenemos, señores, los atributos de Kevinaldo. Tiene un ritmo brutal, un tiro muy bueno también, unos regates espectaculares. Hay que mejorar en pases, verdad que aquí no le he mejorado mucho, pero fijaos, 89 en bueno, 89 en aceleración, 92 en velocidad, por eso es tan rápido, por eso cuando arranca la moto nadie lo pilla a Kevinaldo, pero bueno, en cualquier caso, es muy bueno ahí. En finalización, 93, brutal, control de balón 91, bueno, realmente los atributos de Kevinaldo son brutales, ¿no? Para la edad que tiene es brutal. Y bueno, alguno se preguntará, por cierto, bueno, estos son los rasgos, que son muy buenos también, por supuesto, si me quedo en el Bayern. Y señores, obviamente sí que me quedo, porque es un equipo muy bueno, creo que podemos ganar la Champions con el Bayern de Múnich, y además estoy muy contento, y mi idea siempre
fue quedarme al menos 2 años en el Bayern y después pues ya ver qué hacer. Así que Kevin Aldo renueva un añito más su contrato con el Bayern de Múnich. Así que nada más, señores, lo dejo por aquí. Como siempre digo, recuerda, pues bueno, suscribirte al canal si no lo estás y recomendar esta serie a tus amigos, familiares y seres queridos para que más gente se una al universo de Kevin Aldo. Nada más, espero que estéis todos muy bien y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!